Ya, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta tercera conversación de Zona Mac Online. Muchas gracias por estar aquí en este rinconcito del Internet. Hoy tenemos una conversación que va a estar moderando Direlia Lazo. Direlia es curadora de Zona Mac OEJES, una sección nueva de la feria que esperamos que pronto, más pronto que tarde, podamos verla en acción. Una nueva sección que de alguna manera quiere recoger, entre otras cosas, proyectos de galerías que desafían o buscan nuevas formas de trabajar o buscan nuevas vías de colaboración y desafían, como decía, de alguna forma el modelo tradicional de galería, ¿no? Esa será como una de las líneas que funcione dentro de esa sección. Y tirando un poco de ese hilo, es que hemos tratado de pensar la conversación de hoy, que se titula Híbridos y yuxtapuestos, otros modos de hacer. Y en la que tenemos el placer de contar con gente maravillosa, como Stefan Benchoam de Proyectos Ultravioleta de Guatemala, Violeta Mansilla de UV Estudios de Buenos Aires, Mauricio Cadena de Llano en Ciudad de México, Juliana Steiner de Good to Know en Miami, Malena Bach de Genie Artist Agency en London, y Blanca Pascual y Clara Andrade de La Pera Projects de New York City. Como sabéis, la idea con Zona Mac Online es generar este tipo de conversaciones, de discusiones, de espacios de reflexión sobre temas pues, que nos son cercanos como feria y que son importantes, nos parece, tratar a día de hoy, ¿no? Y sin más, yo le voy a pasar la palabra a Direlia, a la que agradezco también mucho el trabajo y la maravilla de poner tanta gente simpática en la pantalla. Y os dejo conversar y os escucho atentamente y vuelvo al final. Buenísimo. Gracias, Juan. Y bueno, yo continúo agradeciendo, creo que siempre hay que empezar por ahí, a todos los participantes por aceptar la invitación, por sumarse a este diálogo, que un poco la idea es como ver behind the scenes, cómo ven la luz proyectos de esta naturaleza, también como desde ya agradecerles y reconocerles la misión titánica y el esfuerzo que conlleva también en estos tiempos poner adelante proyectos de esta escala, con estos propósitos, esta misión, siempre cuidando como la ecología y la sostenibilidad también en el arte, en tanto diálogo, ¿sabes? Los esfuerzos de relaciones, los entrecruces entre propósitos curatoriales, pero también de visibilidad y promoción del artista. Un poco la estructura de la charla para los que nos están escuchando, vamos a hacer como mini introducciones de cada proyecto y como un diálogo entre bueno, el director, curador del proyecto en cuestión, y al final como va a haber un panel con ciertas preguntas generales que vamos a responder en conjunto y también se va a abrir como obvio a las preguntas que estén en línea. Empezaremos con Estefan. Estefan Benchoam, director de Proyectos Ultravioletas, que es sin duda uno de los espacios de referencia en todo este quehacer y cuerda experimental. Pero bueno, yo específicamente, como no es el stand que no me pierdo en ninguna feria, porque siempre son como esas propuestas muy frescas, creo que también como ha sido un punto de mira para proyectos que han empezado con una identidad muy honesta y muy sincera de diálogo con los artistas y luego como que ha llegado a emanciparse y aparecer en los grandes circuitos, pero siempre manteniendo como esa escala y ese trabajo como muy directo con el artista. Estefan, si quisieras como presentar brevemente el proyecto y lo tomamos desde ahí. Perfecto, pues yo te sigo la pista, Direlia, con empezar con los agradecimientos.
Te agradezco un montón la invitación, en especial las palabras que acabas de decir. También agradecer a Juan y agradecer al resto del equipo de Zona Maco, así como al panel, a todas estas mujeres superpower y a Mauricio también, superpower también. En verdad, qué gusto estar y compartir con todos ustedes. Por mi parte, aprovechando que vamos a estar hablando de estos modelos, digamos, de galerías o de proyectos, o incluso agencias, solo quizás hacer un como muy breve resumen, muy por encima de Proyectos Ultravioleta, que empezó como un espacio autogestionado por artistas, que empezamos junto con Juan Brenner, Byron Mármol y Rodrigo Fernández en el 2009. A partir de una frustración personal, digamos, en la escena, que no encontrábamos nunca las exposiciones que a nosotros nos quisiera, las que quisiéramos ver, y que también como artistas estábamos siempre a la espera, como niños buenos o no tan buenos quizás, esperando la invitación de algún curador para poder hacer o exponer algún trabajo, cosa que nunca llegaba, por lo que nos voltamos ahí a la autogestión. Al mero comienzo, el modelo, y digo, también entendiendo muy bien de que la escena de arte en Guatemala, la gente joven prefiriera la fiesta antes que cualquier exposición, era hacer, mezclar las dos cosas. Entonces, para cada exposición hacíamos una fiesta que continuara. Y esto en el Centro Histórico, que es uno de los espacios más diversos de la ciudad, para que llegara todo tipo de gente. Así nos fuimos por aproximadamente 6 a 7 meses, varias exposiciones, hasta que las fiestas, digamos que se sobrepusieron a las exposiciones, no en nuestra vista, sino en la vista de nuestro público. Y ahí fue donde tuvimos un par de eventos desafortunados, incluyendo una intervención de una de las personas que llegó al espacio, una intervención con todo su cuerpo sobre todo el espacio y todas las obras. Ahí cortamos ese modelo por completo, por lo que nos tiramos un modelo de asociación civil sin fines de lucro. Nos legalizamos en ese sentido para poder aplicar un fondo en específico de IVOS en Holanda, que fue quien nos dio fondos por primera vez para poder invitar a nuestros amigos que íbamos conociendo de otras escenas en otras partes, y poder hacer gestión, digamos que internacional, con la idea de hacer un como cruce de información, de proyectos, de ideas, como una contaminación a ambas vías. Ellos nos dieron fondos por un año y nos condicionaron desde el comienzo y nos dijeron que iba a ser para un año en específico. Nos advirtieron que teníamos que ser muy astutos con cómo usábamos el dinero, por lo que aprovechamos ese dinero por 2 años, no solo uno. Esto a ellos los volvió locos, porque tienen años y cierres fiscales que tenían que cumplir, y nosotros nos hicimos un poco los pendejos. Aprovechamos la plata. Curiosamente, lo que llegó a pasar con eso es de que ellos mismos nos dijeron a nosotros que teníamos que gastarnos la plata, que hiciéramos un gran concierto o una gran fiesta, cuando típicamente esa relación de espacio punzante es el que quiere gastarse la plata como pueda. Y finalmente resistimos para llegar al modelo actual en el que estamos, que es una especie de como de híbrido, en el que localmente seguimos haciendo proyectos, exposiciones, happenings, talleres, cualquier tipo de actividad que pensemos sea como muy necesaria para la escena específica de Guatemala. Pero internacionalmente empezamos a ir a ferias con el objetivo de poder expandir el público de al que llegamos, tanto otros artistas, curadores, coleccionistas, escritores o lo que fuera, y con eso poder generar una economía no solo para el espacio, para poder tener una independencia de programación, sino en especial también para los artistas que empezamos a trabajar. Entonces, la dejo por ahí y luego continuamos en la conversación. Perfecto. Quizás quería como pedirte si puedes también como mencionar tu vínculo con NUMU, y creo que es interesante ver ese cruce, porque de alguna manera, aunque son proyectos completamente independientes, sí que se nutren, sí, como tienes una práctica curatorial bien activa y también como sí, mucha familiarización con generar una institución independientemente de la escala, pero y las anécdotas un poco cuando hablábamos de cómo dio origen el proyecto me parece fascinante, así que creo que está bueno mencionar. Buenísimo. Sí, NUMU surge como el primer y hasta la fecha único museo de arte contemporáneo en Guatemala. Esto vino de una serie de conversaciones con Jessica Caire, que no solo es una tremenda artista, sino también es una de mis mejores amigas de la vida.
Y nuestra frustración mismo con la escena de que no había un museo para arte contemporáneo en Guatemala, y que esto también la implicación que tenía es de que como artistas era muy difícil ver y conocer el trabajo no solo de nuestros contemporáneos, sino también de los artistas que habían venido antes de nosotros. En su momento, esto más o menos 2006, 2007, hablamos con muchos, con muchas gentes, algunos coleccionistas, algunas personas incluso en el gobierno, algunos curadores para tratar de gestionar un museo. En ese entonces nosotros pensando cubo blanco, grande, museo con M mayúscula, para luego ver en ese, toparnos con la realidad de que era imposible gestionarlo. Luego, en ese transcurso que pasaron los años, quisimos hacer un sitio web, ahí fue donde se nos ocurrió el nombre de NUMU, para poder tener una especie como de archivo digital de estos trabajos. Empezamos con eso y al mismo tiempo nos fuimos contaminando con otros proyectos, entre esos el White Cubicle Toilet Gallery de Pablo León de la Barra en Londres, que era un espacio tan pequeño pero tan potente con el, y con tanta irreverencia, que nos inspiró mucho. Y luego, justo en un traslape de espacios, en Ultravioleta nos sacaron de nuestro primer local. Estábamos de nómadas buscando un segundo espacio y vimos que esta estructura icónica de la ciudad de Guatemala, un huevito literalmente donde solían, un kiosco de huevos donde solían vender huevos, estaba disponible. La primera instancia fue pensar para Ultravioleta, pero después de repensarlo, ¿qué se podía hacer en NUMU? Y desde entonces, ahí fue donde nos lanzamos al agua los dos con Jessica, un proyecto totalmente autogestionado y que con el tiempo, de cierta manera, a pesar de nuestra escala, sí ha ido cubriendo ciertas necesidades de lo cual un museo debería de cubrir. Y con eso también hemos logrado cuestionar el modelo o lo que debería ser un museo con no solo la M mayúscula, sino con todas las letras en mayúsculas. Y nuestra propuesta es uno que es un museo que está abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que es totalmente gratis en sus actividades, no solo de expositivas, sino también pedagógicas, y que tiene una conexión no solo con sus públicos de arte, sino también una incidencia real en sus vecinos, haciendo siempre proyectos totalmente contextuales con la escena. Y siempre, digo, tomándonos en serio el trabajo, pero no tomándonos en serio a nosotros mismos y pasándola bien. Buenísima esa última acotación. gracias, gracias. Violeta Mancilla, continuamos contigo, creadora, fundadora de V Studios. Por cierto, que hay mucha conexión, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, sí, con Estefan somos primis, no, así latinoamericanos, él está en Guatemala y nosotros en Buenos Aires, y tenemos una conexión no sanguínea, sino un poco más astrológica y artística, más profunda. Me encanta. Yo recuerdo la primera vez que visité el espacio hace un par de años. Bueno, V es también como esos espacios muy transgresores, como creo que has ensayado una cantidad de proyectos como al margen de todo lo que se debería hacer, y aún así, ¿sabes?, como consolidándote como referencia en toda la escena performática. Creo que justo cuando visité tu espacio tenías como una especie de bienal de vídeo, y al mismo tiempo como estaba el espacio tomado por artistas que residían ahí, y era como una dinámica fascinante. Ahora con todo esto de la pandemia entiendo que estás como transicionando. Yo creo que justamente esos espacios in between son de donde salen los grandes momentos, o si me quieres contar un poco quizás la historia y luego hablar precisamente de este momento y hacia dónde estás yendo. Sí, bueno, un poco ya está de más agradecer a todos y decir qué placer este encuentro virtual, real, un poco, la nueva realidad. V arrancó el proyecto, o sea, lo comencé en el 2015 junto a un dúo de artistas que se llaman Lori Lauti, que son argentinos, que trabajan más que nada la performance y el video, y un poco como decía Estefan, el espacio surgió de una necesidad de tener un lugar propio donde poder probar cosas, que esas cosas no estaban muy definidas porque no veníamos del arte contemporáneo, sino veníamos más de la performance y artes escénicas. Entonces lo que necesitábamos era un espacio que sea una casa donde puedan vivir artistas, tener sus talleres, y un living grande donde hacer cosas, que empezaron siendo desde performance y muchas fiestas, también, como dice Estefan,
de estos espacios que empezaron siendo también puntos de encuentro, más allá de más allá del arte, también había siempre una parte de DJs. Siempre los artistas OB estuvieron muy relacionados con todo el tema de DJ y videos, entonces era algo bastante fuerte, como que todos los artistas OB tienen su lado B o lado A, DJs. Están en otras fiestas, en otros eventos de artistas, o colaboran con otros artistas haciendo la música y demás. Empezamos, sí, en 2015, y alquilamos una casa en Villa Crespo, bastante icónica, en una esquina, donde durante 5 años hicimos, no sé, más de 60 muestras y eventos, donde vivieron un montón de artistas, no solo artistas y curadores de UB, digamos, como que UB representaba como staff, sino siempre estaba abierto para algún artista que necesitaba casa, porque es algo muy habitual que nadie tiene un hogar fijo en el mundo del arte, entonces como que siempre iban a parar ahí, o había un amigo de alguien haciendo una gira y era, hay un lugar, y como siempre era medio la casa de todos, como que la llave la tenía todo el mundo, era open house, siempre. Y bueno, estuvimos muchos años trabajando y un poco tratando de cómo fusionar la escena interna con también viajar a otras ferias y a otros lugares por fuera, no solo como para abrir la parte comercial del proyecto, sino también veíamos a las ferias como ese punto de encuentro donde podías conocer a otros artistas, otras galerías, a otros curadores, como que un poco lo que se extraña a hoy en día del mundo feria es ese lugar de encuentro, más allá de toda la parte económica, ¿no? De las ferias. Pero era como ese punto de decir, bueno, ya sabía que 2 veces al año te encontraba con determinado grupo de amigos en tal lugar, con momentos de estrés porque era mucho trabajo, pero que había algo de también como de encuentro y de familia. Trabajamos, bueno, durante 5 años seguidos y justo en el 2020, antes que empiece toda esta locura de la pandemia, habíamos dejado la casa porque íbamos a viajar todos a Berlín, íbamos a hacer el proyecto allí durante 2 meses, nos habían prestado una casa para poder como mudar el proyecto durante un tiempo y probarlo, allá íbamos a viajar los 9 artistas hacia Berlín, y en el medio de todo esto, bueno, fue pandemia, no viajé a Berlín, sin casa, como también me dio una desestructurización muy grande, el siguiente me decía, bueno, qué suerte, porque no tenés un espacio físico que sostener, era bueno, pero no tenemos un espacio donde encontrarnos, que era muy necesario. Entonces, en el medio de todo el año pasado, un poco también empecé a pensar si me seguía interesando mantener el formato de galería, dícese de venta de obra y representación fija de un staff de artistas, y tomé la decisión un poco de dejar esa parte y dedicarme más a lo proyectual y pensar UB como una plataforma para pensar proyectos y ejecutarlos, que no, digo, que no que dejen de ser comerciales, sino que el foco no esté puesto en una venta, sino en cómo poder sostener esa producción de alguna otra forma. UB lo que tenía como característica, o tiene, es que era un grupo de amigos, entonces también estaba todo muy, como que era lo mismo el trabajo y la amistad, y cada vez era más exigencia y cada vez crecíamos más, y en un momento fue como, ok, sigamos sosteniendo la parte esta de encuentro, que para mí es lo que vale la pena, como del arte, como poder producir desde otro lugar, y también como facilitarles a los artistas que crecieron un montón, también una dinámica de 5 años, otras galerías que puedan por ahí soportar necesidades que tienen los artistas cuando también van creciendo, y uno como galería pequeña no puede, no sé, de golpe pagar algunas ferias o bienales o situaciones. Entonces fue como tomar esa decisión, y ahora como hicimos un proyecto en 2020 que fue un restaurante, y ahora pensando algunos proyectos puntuales para el 2021, pero como también más relax, sin agenda. Justo, Violet, te iba a preguntar por ese proyecto que hiciste, ¿no? Que tenía como un perfil culinario. ¿Esto ya estuvo, es decir, lo realizaste dentro de esta plataforma como más nómada? Y sí, en el 2018 hicimos dentro de la galería un proyecto que fue el restaurante Cowok, que era dentro de la misma sala, hacer una especie, un between entre algo culinario y una forma de ver obras de arte sentados comiendo para un grupo reducido, como que probamos el formato reducido ya 2 años antes. Y en el 2020 estábamos como, ¿qué hacemos? Como, ¿cómo nos encontramos? Y con Okowok, que es la artista, dijimos, ¿y si hacemos el restaurante delivery?
Y si toda esta comida que nosotros preparábamos con todas las mesas, que eran todos los manteles diseñados por Kowok y lo hacíamos juntos, más los cuadros viajan a una casa de una familia, entonces empezamos con ese plan de hacerlo, nos juntábamos a cocinar nosotros, que éramos los que cocinábamos en el 2018, y mandábamos eso todos en un Rappi, como poder comprar en un comercio. Y después, más hacia fin de año, que ya había llegado la primavera a Buenos Aires, nos prestaron una casa con jardín y ahí pudimos hacer como unas cenas al aire libre, con todas unas paredes de telas, como recrear un restaurante, pero todo de tela y móvil y abierto, para también 10 personas, como cumpliendo con los protocolos que había en ese momento. Entonces fue como la primera forma. Y lo interesante de esto no fue como que era el encuentro y pensar, este restaurante se autofinanciaba con la entrada que se pagaba. Entonces el artista tenía un dinero, la comida se cubría y toda la producción misma se cubría. Y un poco eso era como el formato, no solo el encuentro, sino buscar otra forma de producción que pague el costo porque no había ningún subsidio ni nada, ni venta directa. Buenísimo, yo creo que podemos hablar un poco más de precisamente de eso, ¿no? De subsidios, modos de financiamiento más adelante. Quizás continuamos con Mauricio Cadena, fundador, director de Llanos, un proyecto reciente pero que ya está dando mucho de qué hablar y con una exposición como inaugural que sienta un poco la base de hacia dónde va el proyecto. Es un poco lo que entendí es decir, como este proyecto inicial de exposición, es como quemarlo todo y ver hacia dónde vamos, dónde surja lo que va a surgir, y me encanta ese planteamiento y también como desde el principio que formaste el proyecto lo estás pensando como plataforma que independientemente de que tenga un espacio físico puede, sabes, acontecer en múltiples lugares y también que es como un receptáculo de procesos, ideas que están en desarrollo durante largo tiempo, ¿no? Te dejo para que lo presentes directamente. Bueno, gracias, Direla, por la invitación. Gracias, Sanamaco, por nuestro programa de charlas online en estos tiempos en los que estamos como en estos cambiando formatos. Y es justo así es que nace ya, ¿no? Justo en el 2020, con la fue a partir de un cierre de otro proyecto en el que estaba involucrado y que, pues, literal, empezamos como en este modo de, creo que ya también lo mencionaron, de sobrevivir, ¿no? Como de cómo continuar, cómo seguir, como todos, o sea, creo que todas las dinámicas están cambiando, ¿no? Y parte también como con una manera de cómo podemos salirnos de los sitios comunes hasta como para respirar nuevos aires. Que de ahí viene como, o sea, yo soy originario de Tijuana, en la frontera norte de México, y crecí como en un ambiente como este urbano-rural, en el que esta periferia de las ciudades, ¿no? Que a veces pues quedan fuera de muchos de estos discursos, ¿no? Y en específico del contexto de Tijuana, que se habla más como de lo pegado a la frontera, como del todo más centralizado en ese sentido. Entonces, justo como que tenía esta idea de qué pasa como en estos lugares que, bueno, sería como llaneros, como en medio de la nada, y justo también con esta referencia a Juan Rulfo, el Llano en Llamas, pues que creo que sí es algo que está sucediendo, ¿no? Que todo está cambiando, que todo está quemando. Entonces, la primera exposición que realmente... pues son realmente dos exposiciones colectivas, de cierta forma conectadas, que es todo se está quemando, todo está cambiando, los discursos que están trabajando, que estamos hablando generacionalmente, y en las próximas semanas se inaugura la continuación, ¿no? Como continuidad, naturaleza, paisaje, y es un poco, pues, ¿qué podría venir, ¿no? Como después de las llamas. Que creo que tanto en México como en Latinoamérica pues está esta acción de los fuegos controlados que también como que luego se vuelve a sembrar, ¿no? Entonces está esta idea que también como que te platicaba que es justo también de contextualizar el formato en el que se presenta, o sea, las exposiciones, ¿no? Como tuve la suerte de encontrar justo un espacio que un poco, aunque está dentro de la ciudad, pues se siente como con esa desconexión
que es en una azotea en la Ciudad de México, en una exfábrica de textil, que justo como que yo creo que el llano urbano pues son las azoteas, ¿no? Como y que ves todo el paisaje, que incluso como hubo como ya la cereza en el pastel de este lugar que encontré, que se ven los volcanes, entonces que, rodea, que están en la periferia, ¿no? Como de Ciudad de México. Pero la idea es justo como empezar a conectar con otros puntos de, en el paisaje mismo, momentos. Creo como en la investigación. Entonces, hay artistas que están trabajando en la montaña. Sí. Ya me estoy cortando. Un poco, sí. Ah, ya, ya, ya estás de vuelta. Sí, que son digo, lugares comunes en la investigación de algunos de los artistas. Entonces, llevarlo a ese lugar, como al casi como llegarlo al centro de eso, y que creo que a veces que entiendo por qué la dinámica como en una galería es presentar los resultados, pero por qué no también presentar como cosas procesuales o cosas de justo en los lugares. Ay, te cortaste el último. Justo te iba a preguntar, Mauricio, porque no sé cuánto puedes decir de esta, sabes, como creo, simultáneamente estás tratando también de expandir el proyecto a otros confines, no sé cuánto quieras hablar de eso, pero me interesaba mucho cómo desde el principio que estás lanzando el proyecto estabas también considerando, sabes, como darle plataforma a los artistas para procesos de investigación, que a lo mejor no necesariamente van a existir en tu espacio, se van, sabes, no es como que en 6 meses va a haber los resultados, pero proyectos a largo plazo, y eso me parece como muy válido y también como algo a emular, ¿no? Porque siempre como pensamos en el resultado y dar espacio a todos esos procesos de creatividad que pueden tener lugar pues en otro momento y otras circunstancias. Sí, pues lo que te platicaba en un principio, que sí se puede decir, digo, era una idea de un plan A, pero creo que va a terminar siendo un plan B, pero próximamente, y es que existe un lugar a las afueras de la ciudad que se vuelva como un espacio que no, pues puede ser todo, ¿no? Puede ser un poco residencia, puede ser un poco laboratorio, puede ser un poco lugar de exposición de proyectos que tengan que ver con el paisaje, y que justo en vías a tener ya un lugar fijo, empezarán este año ya ciertos momentos en la naturaleza. Hay una acción con Mano Penalba de Brasil en la costa de Oaxaca. Hay una idea con Lorena Ancona también en un espacio. Entonces digo, poco a poco ahí irán viendo estos lugares. Pero sí, como decías, es como, sí, que se vuelva como, o sea, sacar de contexto y llevar como a esta parte como al centro de la investigación, que a veces creo que como, digo, a veces se logra ver como en ciertos proyectos que llegan a la galería, pero también a veces se queda un poco como estos procesos como entre medio, entonces es más bien como a veces mostrar eso y luego ya nomás decir, y alrededor de esto se generó este cuerpo de obra, pero como que, sí. Buenísimo. Gracias, Mauricio. Vamos a hablar un poco más después de eso, de esas estrategias. Continuamos con Malena Bach, fundadora de Geni Artist in Residence, Artist Agency, y decir que es un proyecto muy peculiar, que me fascinó desde que supe de su existencia. Me parece como muy vanguardista, muy también como heroico, el hecho de dedicar por un tiempo prolongado todos los recursos y también como la intención de promocionar a un artista. La idea es un poco, bueno, luego lo continuarás con más detalles, pero la idea, según entiendo, es enfocarse en la promoción y trabajar con un artista y expandir todo tipo de colaboración, ya sea institucional, ya sea editorial, ya sea como de inserción en otros mercados y otros contextos, y me parece fascinante. Creo que es un modelo increíble y nada, loca por saber todos los detalles y que nos cuentes más. Gracias Didelia, y bueno, gracias Sonamaco, y obviamente es lindo escuchar
tantas voces en español, estando en Londres, en el frío, es como que llega un poco de calor de parte de tantos lugares tan lindos, así que muchas gracias. Any Artist Agency es un proceso que todavía obviamente es muy, muy nuevo, está formándose, obviamente seguramente va a cambiar, o sea, no hay nada muy predeterminado, pero básicamente surgió el año pasado y el comienzo de esta agencia se remonta un poco más atrás, se remonta pre-pandemia. El año 2000, a fines del 2018, yo terminé mi trabajo con una gran galería mexicana que seguramente conocen, Curimansuto. Después de 4 años de trabajar en Curimansuto desde Londres, como que tomé la determinación de cumplir un sueño personal que siempre fue el de lanzarme de manera independiente. Y fue difícil dejar ese proyecto, pero tenía toda la ilusión de poder encarar algo personal y ese sueño también tenía que ver con haber pensado mucho en esta idea de dónde íbamos en el mundo del arte, con el trabajo que se hace con los artistas, con las instituciones, o sea, esto es pre-pandemia, pero se veía venir ya un momento muy clave en ese mundo del arte que venía como exhausto, ¿no? Con tantas ferias, con tantas exhibiciones. Y esa era una cuestión que yo quería como tocar de cerca, ¿no? En un momento leí un artículo que me interesó, que era una entrevista que le habían hecho a Rudolf, creo que es Rudolf Zwerner, el padre de David Zwerner, que es la persona que fundó la primera feria de arte en Colonia, en Alemania. Y en su momento, esto estamos hablando del principio del 2019, él ya predijo que el tema de las ferias era algo como difícil de mantener en actividad de la manera que lo veníamos llevando. O sea que, según su visión, teníamos que volver a un mundo análogo, ¿no? Teníamos el mundo análogo tiene que ver con esto de conectar con los artistas mucho más, de manera mucho más exhaustiva y directa. De la misma forma con los coleccionistas y con todas las entidades que se manejan en el mundo de arte, ¿no? Cómo volver un poco más a lo básico, ¿no? En vez de tratar de cubrir todos los ámbitos y estar en todas partes, sino centrarnos en algo muy específico, volver a lo básico. Y eso quedó en mí y eso lo llevé en mis comienzos en el 2019, tratando de formar lo que en ese momento yo veía como un híbrido o como una agencia. Y uno de los primeros artistas que contacté como para hacer un proyecto aquí en Londres fue Gabriel Chaile, un artista argentino que en su momento estaba haciendo una exhibición en Berlín. Lo fui a ver a Berlín, le comenté que quería hacer algo con él en Londres. Gabriel es una persona de por sí brillante, muy inteligente en la manera que capta el cambio, capta algo interesante para él y para el momento, ¿no? Entonces fue muy receptivo desde el momento que lo vi, que lo contacté por Instagram. Cuando lo vi en persona se enganchó incluso mucho más con la idea. Y bueno, ahí empezamos a hablar de cómo podíamos hacer este proyecto aquí en Londres. Le presenté la propuesta a una galería aquí en Londres, a Sadie Coles. Sadie estuvo muy receptiva también con la idea y me dijo, mira, me parece perfecto, ¿por qué no apuntamos a hacer este proyecto con Gabriel en julio del 2020 en uno de mis espacios? Y bueno, después pasó lo que pasó, que bueno, a principios del 2020 tuvimos que encerrarnos todos en casa, cancelar todos los proyectos y esperar a ver qué pasaba, ¿no? Obviamente la propuesta con Sadie se tuvo que poner de lado y bueno, en ese momento ya no sabía cómo iba a poder retomar no solo el proyecto con Gabriel, pero otras cosas que venía trayendo de manera independiente. Y fue así que en agosto del año pasado, como de la nada, surgió
este salvavida que me cayó del aire, que fue una propuesta por parte de Andrew Hayward, que me dijo, mira, vengo siguiendo de cerca lo que estás haciendo y me interesa que juntemos ideas, esfuerzos y que podamos lanzar esta agencia, los dos juntos, en Londres, en un espacio que ya existe, con un montón de recursos que están a nuestra disponibilidad. Y fue así como que comenzó Geni, y como pudimos revivir el proyecto con Gabriel. En noviembre, por suerte, pudimos abrir una exhibición con 4 esculturas nuevas que Gabriel produjo para el espacio en Londres. Fue un esfuerzo gigantesco de su parte, porque bueno, él había quedado varado en Portugal, donde estaba haciendo una residencia, entonces tuvo que poner su equipo de asistentes, encontrar un estudio, hacer todo de manera muy, muy, muy rápida y también muy proactiva, ¿no? Pero como decía antes, bueno, es un tipo muy capaz y lo pudimos realizar. La exhibición estuvo abierta por 2 semanas y después Londres se volvió a cerrar, así que no fue mucho lo que pudimos hacer en cuanto a presentarla al público. O sea, lo vamos a hacer ni bien se levanten las restricciones en Londres, pero por otra parte nos permitió pensar en todas las otras actividades que podríamos generar para Gabriel, sin tener que recaer o siempre pensar en la exhibición, ¿no? Porque hay tanto trabajo que se puede hacer para un artista, de manera, o sea, de conversaciones, aunque no nos pudiéramos mover ni viajar a ningún lado, fue cuestión de levantar el teléfono, hablar, compartir imágenes, y así surgieron muchísimas posibilidades. O sea, surgió una conversación que él hizo con Hans Ulrich Obrist, una invitación a una residencia en este verano en Siena, en Italia. Surgió un proyecto en Serpentine que se va a realizar este verano también aquí en Londres. Y bueno, y también lo que surgió, que para mí es lo que más valoro, es la cuestión que tenemos con él de conversar casi a diario en cuanto a aspectos de su carrera, que él conversa con nosotros o conmigo directamente y lo vamos viendo, vamos aconsejando, o yo le voy dando mis pautas y él me da sus puntos de vista, pero es como, es un trabajo un poco más enfocado que el que puede dar una galería, ¿no? Y con esto no quiero decir que sea mejor o peor este proyecto de galería. Eso, yo lo veo a la agencia o lo que estamos tratando de hacer como un complemento a la galería. O sea, es como me gusta la idea de pensar en la agencia como si fuese una extensión del estudio del artista. O sea, es desde un punto donde se pueden generar proyectos, se puede generar consejos y manejar el día a día de buscar soluciones a los problemas de una parte que es muy, muy enfocada. Entonces, eso [S2] Claro. [S1] Es lo que estoy valorando aún más. Y también valoro mucho el contacto con colegas en galerías, ¿no? Las galerías de Gabriel han sido también muy importantes en esta formación de esta agencia. Malena, yo creo que el problema va a ser al final cómo dejar de trabajar con Gabriel. O cómo dejar de trabajar con todos estos artistas con los que te vas a vincular de una manera tan intensa, ¿no? Como que vas a nutrir muchísimo su trabajo y luego ya está. Tipo relación. Eso es lo que veo, que nunca nos vamos a dejar de seguir conectando. O sea, que siempre van a surgir otros proyectos, van a surgir otras ideas, otras propuestas para Gabriel que podemos generar nosotros con las galerías o sin ellas, pero que le van a seguir sirviendo a él. Entonces no creo que sea algo que tiene un fin. Creo que más bien lo veo como, sin tener una relación muy firme, no vamos a poner... nosotros representamos a Gabriel Chile, sino que siempre vamos a estar ahí para él, pero en cosas muy puntuales. Claro, y otra pregunta que me surge, el enfoque, bueno, en el caso de Gabriel es latinoamericano, sí, de Latinoamérica, pero también como eso es un enfoque general del proyecto, como que van a ser artistas de Latinoamérica que no han tenido visibilidad, a lo mejor en Londres o
¿O es una cosa muy puntual de la colaboración con Gabriel? Lo de Gabriel surgió porque de alguna forma yo quería hacer algún proyecto, soy argentina y hace 20 años y pico que vivo aquí, quería como reconectar un poco con un artista argentino y él fue alguien que resonó mucho con esa idea. Pero estamos abiertos a seguir trabajando con artistas de Latinoamérica o con artistas de otras partes, ¿no?, del mundo. Okay. O sea, también es una cosa que no está muy definida, que la vamos llevando así de manera muy orgánica. Perfecto. Gracias por compartir todos estos detalles. Juliana Steiner, llegó su momento. Yo, bueno, he tenido el súper placer de trabajar con Juliana en Fine Art. Un placer enorme, así que feliz de que seas parte de esta conversación. Juliana, bueno, eres curadora del colectivo Good to Know y también fundadora de Odeón, un espacio en Bogotá que muy de referencia para toda esta trama experimental y de diálogo con artistas emergentes. Recientemente, bueno, curaron esta exposición en medio de la locura de que no iba a pasar al Basel y fue como de los proyectos más relevantes en espacio outdoors. La colaboración reciente, que el tercer episodio pues cierra esta semana, ¿correcto? No se escucha. Ay, amiga, vayan a verlo, cierra este lunes entonces. Exacto. Si nos quieres hablar un poco más de la colaboración con Good to Know, la naturaleza del colectivo, también como esa característica nómada de poder habitar varios espacios y poder como intervenir muchos espacios con un enfoque también como en arte público, outdoors, en environment. Listo. Diré, muchas gracias por la invitación a todos, aprendiendo acá y a todas mucho, y pues muchos de sus proyectos los llevo siguiendo desde hace años, entonces pues un placer compartir este espacio con ustedes y bueno, gracias a Sonamaco. Good to Know empieza en el 2007 con Alex Vázquez, la fundadora, y Juliana Bessetti. Yo me uno en el 2018 y desde el año pasado tenemos una nueva integrante que es Jess Hoden-Levy. Para mí fue muy importante, pues como tú decías, yo empecé en Odeón en el 2011 y me fui a vivir a Nueva York en el 2016-17. Y para mí algo pues muy difícil fue como entender la ecología de los espacios más independientes en Estados Unidos. Tratar de hacer proyectos me pareció imposible, yo sentía como una pared encima mío, y ahí fue que me introdujeron a Alex Valls, me empezó a contar de su proyecto. Ella es nativa de Miami, ella es cubana-americana, y yo la verdad me interesé mucho en tratar de colaborar con ella, y conocí a Juliana y todo pasó muy orgánicamente. Ellos ya habían empezado el colectivo un año antes y habían hecho una exposición que se llamó Wayside of Versailles, y yo les propuse simplemente como colaborar y ver qué pasaba con esa colaboración. Ellas solo habían hecho una exposición durante Art Basel, y me pareció súper chévere. Entonces empezamos a pensar en artistas. El espacio fue en Little Havana, que encontramos un espacio que era donde había sido la exposición en el 2017, que era como un strip mall, que antes había tenido pues diferentes locales, la mayoría obviamente eran de dueños cubanos, y todos pues se habían ido poco a poco, porque pues es zona que se están gentrificando, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un poco ver la historia de cada uno de estos espacios, de qué era lo que habían sido antes, e invitar artistas a que hicieran site specifics. Entonces invitamos a Pablo Licona, a Reyes Santiago, también artistas locales como Antonia Wright y Rubén Millares, a Chino Novo, que sé que tú también has trabajado con él, y terminó siendo una exposición supremamente grande, ambiciosa, y creo que Good to Know un poco lo que está tratando de hacer y lo que ha hecho en Miami es entender que Art Basel es un evento que pasa una vez al año y que la ecología de Miami dura todo el año. La ecología de las artes es algo que está creciendo. Cada vez me impresiono más cuando estamos
haciendo investigación de proyectos de artistas que están viviendo ahí y gente que realmente quiere hacer las cosas diferentes, que no solo pasa una vez al año y digamos que se centra solo en South Beach. Creo que todos estamos bastante aburridos de eso. Entonces, pues, ha sido muy maravilloso como ser parte de un espacio así. Yo siento que hay veces la precariedad hace que uno busque oportunidades y siento que, digamos, esta conversación tiene mucho que ver con eso y nosotros como todos siendo latinoamericanos y del Caribe, esa precariedad hace que encontremos estos espacios híbridos. Eso es algo que está haciendo Good to Know desde Miami, que ha sido muy chévere explorar. En el 2018 también encontramos un espacio abandonado que era un antiguo mall. Entonces, a partir de ahí hicimos una exhibición que también ocupara estos espacios, teniendo en cuenta la historia de estos lugares. En ese momento también colaboramos con Mall, que sé que también Viola ha trabajado con Mall, que también es un espacio nomádico, que creo que abre las puertas a la manera como todos podemos colaborar juntos, con qué artistas podemos trabajar y cómo generar realmente estos puentes entre todos. Y el año pasado, pues llega la pandemia, no estábamos muy seguras qué iba a pasar. Intentamos hacer una exposición online, nos fue terrible, no nos gustó nada la experiencia, o sea, siento que es muy importante que se exploren esos espacios pues online e internet, y especialmente para galerías que tienen un espacio físico, creo que es importante pues para ellos explorar esas. Nosotros intentamos hacer una exposición y simplemente no nos sentimos muy a gusto porque siento que Y lo entendimos, fue muy lindo porque entendimos muy bien qué era lo que estábamos tratando de hacer y siempre es como conectar con una ciudad, con una parte, con una comunidad específica. Y sentíamos que no lo logramos hacer muy bien online. Yo creo que hay gente que lo está haciendo magnífica, pero pues bueno. Entonces no sabíamos muy bien qué hacer. En esas, Jessica, que es la nueva miembro del grupo, que vive en Nueva York, y dijo, bueno, pues porque me encantaría hacer una colaboración con ustedes. Entonces terminamos haciendo una exhibición en Nueva York, en las afueras, que también fue muy lindo porque pues fue pensar en cómo podemos conectar, cómo podemos seguir creando proyectos pues, en un momento donde es difícil vernos. Entonces ahí como que surgió esta idea de hacer proyectos al aire libre. Nos dieron una granja, trabajamos como con 8 artistas, fue muy lindo, yo no pude ir, Colombia estaba totalmente cerrado, entonces también pues entender la manera de cuando uno es colectivo, cuando uno tiene socios en proyectos, como la manera como uno empieza a trabajar desde afuera, qué puedo hacer si no estoy allá y entender también que las cosas sí están cambiando. Entonces, desde ahí nos juntamos con Jessica y cuando empezó a llegar la hora de pensar otra vez en Art Basel en diciembre, al final, bueno, decidieron que iba a ser online y nuevamente dijimos no podemos hacer nada online. Esto además sentíamos que era una gran oportunidad de demostrar que si Art Basel no pasa, Miami no se va a morir, que el mundo puede continuar por fuera de Art Basel, que hay artistas, espacios, gente con ganas de hacer y gente con ganas de ver. Entonces, nos acercamos al Center of Subtropical Affairs, que es un centro ecológico en Little Haiti. Ellos, de hecho, han sido colaboradores nuestros desde el primer año que hemos hecho exhibiciones aquí en Miami. Y le propusimos hacer nuevamente algo al aire libre, que fuera seguro para todo el mundo. Nos dimos cuenta que nos limitaba un poco solo pensar en obras como el espacio público y al aire libre. Entonces terminamos colaborando con Gillian Mayer, que es una artista también acá basada en Miami, que tiene un contenedor parqueado en Wynwood, que es súper lindo, se abre y se crea como un espacio pues perfecto para un espacio de galería, que de hecho pues es un contenedor, entonces ahorita lo tiene parqueado, pero pues puede ir de un lugar a otro. Entonces también esta idea de pensar en los espacios nomádicos y que van cambiando, entonces terminó siendo
una exposición con dos espacios diferentes en medio de una pandemia, que fue algo bastante impensable. Fue muy divertido, fue un reto muy grande. Y también hicimos colaboraciones con artistas que generaron obras nuevas, como el caso de Alberto Baraya, que físicamente no pudo venir a Miami, pero también, una vez más, nos ayudó a generar, a repensar la manera como podemos crear obra en conjunto, a distancia, que fue fantástico. Y la última iteración de A Subtropical Affair está ahorita en Coral Gables hasta el lunes. Y nuevamente, siempre buscando maneras de colaborar con curadores, artistas. Le dijimos a Omar López de Untitled que si quería venir a curarla, se entusiasmó. Entonces fue interesante porque nosotras ya teníamos la temática de cuando habíamos hecho el proyecto en Basel, pues el año pasado, que era temas de ecología y la manera como el cambio climático está afectando específicamente pues, Miami, todos los niveles de agua subiendo y diferentes pues, perspectivas y opiniones acerca de esto. Y entonces él curó una exhibición con la misma temática, pero hizo un show de solo mujeres y lo hizo desde una perspectiva un poco más como personal, como una narrativa más personal. Entonces pues siento que un poco lo que siempre estamos haciendo es buscando... ¿Ahí me oyen? Sí. Buscando colaboradores, gente que quiera unirse al equipo, lo que les digo, la manera como yo me uní a Gutuno fue muy orgánica, un proyecto y nos fue súper bien, con Jessica fue igual el año pasado, entonces un poco rescatando lo que decía Stefan, pasar bueno y hacer proyectos, pues creo que eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, proyectos muy serios pero sin tomarnos muy en serio y siempre buscando la manera como divertirnos, explorar nuevas partes de la ciudad y realmente como poder conectarnos con esos lugares. Entonces, eso es un poco. Yo quería mencionar de vuelta lo del proyecto de Baraya, porque a mí me pareció que justamente lo que ensayaron ustedes en Good to Know el pasado Basel fue como, es decir, como vincularon muchos espacios, la naturaleza de la exposición acontecía en diferentes distritos, que es lo que pasa en Miami, que no siempre, como que todo está condensado en un lugar, y todo este, ¿sabes? Sacar un poco este tejido que no es tan transitable, como Little Haiti, visitar las botánicas, que las piezas estuvieran construidas también por la experiencia de muchos colaboradores, que es la esencia un poco de lo que decías del proyecto, de esta colaboración abierta, fue fascinante. Pues alzamos vuelo de lo físico a lo virtual y hacer como cerrar con broche de oro con este proyecto La Pera, que es la pera, literal. Gracias por ser parte y nada, desde que también supe sobre el proyecto, me parece que es muy importante reconocer el trabajo que están haciendo y cómo abrirse, es decir, utilizar también como todo está cerrado, no hay venta de arte, como se está girando el mundo al online, y ustedes como de repente generaron esta estrategia y plataforma tan divertida también, pero me fascina este momento de los domingos que te llega el mensaje, bueno, la plataforma es de WhatsApp, esas son las palabras de inicio, continúenlo, Clara y Blanca, gracias. Sí, bueno, pues nada, en primer lugar igual agradecer a Zona Maco, a Direlia, y un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, pues contaros un poco, La Pera Projects surgió, se empezó a cocinar la idea más o menos ahora hace un año, aunque lanzamos en junio, con lo cual, bueno, pues es un proyecto relativamente joven. Y bueno, la idea surgió un poquito a raíz de esta desconexión que Clara y yo sentíamos entre el arte contemporáneo y un poco el público en general, la gente de nuestra edad, incluso gente un poquito más joven. Todos nos decían que les gustaba el arte, que lo disfrutaban, pero nadie compraba, nadie buscaba artistas, nadie invertía tiempo en buscar nuevos artistas o talentos que les gustara o que les hiciera pasar un buen rato, con lo cual nosotras decidimos pues de una forma llegar a ellos, en vez de que ellos llegaran a nosotras, fue bueno, pues vamos a enseñarle a la gente el arte, vamos a presentarles arte, y bueno, el canal fue WhatsApp, bueno, pues porque
especialmente en Latinoamérica, en España, bueno, pues, y en Europa en general y en Estados Unidos también cada vez más, se utiliza muchísimo WhatsApp, con lo cual presentamos, es un proyecto curatorial al fin y al cabo, en el que a través de WhatsApp cada 2 semanas se presenta el trabajo de un nuevo artista, a veces son artistas en plural, con una selección de obras para la venta. Entonces, todas las obras que presentamos a través de WhatsApp están por debajo de los $600. La idea aquí, pues, era un poquito intentar, no, pues, un poquito democratizar el arte, ¿no? El mundo del arte contemporáneo, hacer que el arte fuera asequible, accesible, ¿no? Esta idea de, bueno, pues en muchas ocasiones esta gente que decía que le gustaba mucho el arte, pues no podía comprarlo, pues porque a lo mejor no tenían, no sé, $5,000, si nunca habían comprado arte no van a empezar en ese nivel, ¿no? Y entonces a lo mejor esta falta de alternativas para comprar arte como a unos precios bastante bajos, pero bueno, y altamente curado, ¿no? A la vez. Entonces, bueno, pues así surgió un poquito la idea. Las presentaciones vienen acompañadas de un texto curatorial, de imágenes con sus correspondientes créditos y bueno, pues este es un poquito el sistema y cómo funciona. También tenemos un sistema de newsletter para aquellos que no utilicen WhatsApp o que no les guste el WhatsApp, también pueden recibir las presentaciones por email. Y bueno, pues lo vemos un poco para los artistas, la Pera Projects es al fin y al cabo una plataforma pues de difusión de su obra y un canal alternativo de ventas. No pretendemos suplantar a la galería, es algo totalmente alternativo y paralelo, por así decirlo. Y bueno, para los coleccionistas, ¿no? Lo vemos pues como una herramienta a través de la cual pueden empezar a comprar arte, a coleccionar arte contemporáneo a un nivel, por así decirlo, primario, y también como una herramienta educacional, ya que, bueno, pues cada 2 semanas descubren un nuevo artista, aprenden cosas nuevas acerca de un nuevo artista. Y bueno, algo también importante para Clara y para mí, que llevamos trabajando pues en esta industria también muchos años, era darle un poco ese tono de intentar ser reconocidas desde dentro, ¿no? Es decir, el arte, como decía, pues llevamos un proceso de selección bastante riguroso, bastante curatorial, presentamos pues el currículum del artista, está siempre a disposición del cliente, estamos siempre pues detrás de ese WhatsApp, cuando tú recibes el mensaje estamos o Clara o yo para contestar e iniciar esta conversación uno a uno con el interesado. No tiene por qué ser porque alguien quiera comprar, simplemente quieres más información acerca del artista, bueno, pues te enviamos todo el material que tengamos y iniciamos esta conversación. Y esto es un poco el ethos y la idea de la Pera. Y también como tienen este formato de círculo de coleccionistas, ¿correcto? Como que se ha ido gestando, sí, como se ha ido gestando desde el inicio del proyecto y uno se suma. ¿Cómo es ese sistema de suscripción? Sí, pues es muy sencillo. A través de, bueno, nuestro website hay un botón, ¿no? Donde puedes elegir si suscribirte a través del WhatsApp o suscribirte a través del email. Entonces, básicamente, nada, al clicar ese botón, si tú ya tienes la aplicación de WhatsApp en tu teléfono, como la mayoría de la gente lo tiene, simplemente te redirige a nuestro WhatsApp, tú le das a enviar a un mensajito que está prescrito y lo que es importante es que esa persona guarde el número de la Pera Projects en su agenda del teléfono. Es una de las políticas de WhatsApp para evitar spam, tienes que tener el teléfono nuestro guardado y entonces pues ahí ya recibes las notificaciones. Y bueno, el Círculo de Coleccionistas es un poco el nombre que le hemos dado a todo este grupo que está suscrito a nuestra newsletter de WhatsApp. Y bueno, estamos muy contentas, tenemos unas 3.500 personas ya, gente de 25 países, hemos contado, y bueno, pues mucha gente de Latinoamérica, mucha gente en España y mucha gente en Estados Unidos y en el Reino Unido también, y Francia, Alemania, algunos pocos, pero bueno, esas serían como las partes principales. Entonces, bueno, pues obviamente es un proyecto digital, pero bueno, pues tiene este carácter también bastante internacional, global, pues porque al fin y al cabo el mundo del arte, ¿no? Como todos vemos aquí, es bastante global, so, ese carácter nunca podía faltar tampoco. Y también como esto que me comentaban cuando hablábamos sobre el proyecto de que son ediciones especiales concebidas para la Pera, como que eso me parece que le aporta muchísima unicidad, ¿no? Y que a lo mejor es un artista de que se vende en otros precios, sin embargo, hace una edición única para ustedes. Y eso es algo que utilizarían en conjunto.
Como comentaba Blanca Direlia, lo que para nosotras era fundamental era respetar, obviamente, el valor del objeto artístico, ¿no? O sea, al final, todas venimos, las dos venimos del mundo de las galerías y las dos sabíamos que el problema del precio podría malinterpretarse dentro de la industria. Entonces, nosotras es muy claro decir que no vendemos arte por $600 ni reducimos el valor del objeto artístico ni del artista a ese precio. Lo que queremos es acercar posturas y creíamos que poniéndole una cifra, ¿no? Porque a veces nos cuesta hablar de cifras, poniéndole una cifra podríamos acercarlas. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotras, al querer tener esta selección curatorial y una programación artística clara y al nivel de cualquier galería de arte, ¿no? Para poder representar o llevar a la pera artistas que ya tienen representación en galería, teníamos que acercar posturas. Y nosotras no queremos que esto solo sea vender obra pequeña, ¿no? O en otro nivel, ¿no? Nosotras queríamos llevar esa parte de la profesionalización del mercado del arte a la pera. Entonces, lo que hacemos es los artistas en ocasiones desarrollan una serie especial. Siempre es importante decir, son obras originales. Nosotros no trabajamos con ediciones, ¿no? Entonces, que llevaran, que hicieran una obra en especial para nosotras. Siempre solo pedimos una colaboración en 5 piezas y siempre tenemos un PDF con obra disponible adicional. Entonces, bueno, hablamos el lenguaje de la industria, pero pedimos un poquito este compromiso, ¿no? También por parte de los artistas para cambiar, ¿no? Como decimos nosotras, el mundo, acercar el mundo del arte a las nuevas generaciones que cada vez más se está desconectando. Totalmente, totalmente. Recordar rápido que para el público que nos está escuchando, viendo, que pueden hacer preguntas vía Facebook o Zoom por los box de chats. Yo también como quería abrir un poco la conversación y lanzar algunos temas que creo que son importantes. Creo que tenemos 15 minutos más. Es que es fascinante, ¿no? Pensé que teníamos más tiempo para discutir, pero al final son todos muchos proyectos. Y quería como, a ver, hablar un poco justamente de eso que decías, nos da miedo hablar de los números, por tanto, hablar de estrategias y mecanismos de financiamiento para proyectos que están en este margen, en estos entrecruces entre lo institucional, lo comercial, lo non-for-profit, for-profit, quizás de situaciones o ejemplos en concreto, es decir, abierto, el que quiera hablar, mencionar algunos de estos ejemplos. También otro de los temas podría ser como colaboraciones con otras instituciones. Juliana, mencionaste SMO, que creo que Violeta también y Estefan en algún momento estuvieron vinculados. Como abrir un poco el diálogo. Viole, ¿quieres hablar de MOL? Vale. Pues un poco como después de escuchar casi todos los proyectos, también algunos que conocía más y otros que los conocía solo por googlear, como buscar por internet, también, antes de como de hablar de MOL, pienso que este como es un momento en que sí, que está todo un poco dado para volver a hacer desde alguna forma, como que estamos todos medios perdidos los, como de todos, desde el artista, los curadores, las instituciones, los coleccionistas, los galeristas, y los que están emprendiendo como nuevos proyectos, estamos como todos, bueno, ok, ¿y ahora qué pasa? Porque se nos cayó. Si bien todos sabíamos que no funcionaba, que no veníamos, como que los ritmos que veníamos ya estábamos todos un poco cansados también y estresados, como que no nos daba el cuerpo para llegar a todas las ferias ni a todos los eventos, pienso que como estamos ahí medio en un... A mí me está costando como todavía encontrar un poco la vuelta, entender para dónde, si bien no estaba conforme como con lo que venía y por eso también propuse el cambio además de lo de la pandemia. No sé, hay algunos proyectos como MOL que mencionábamos, que también las chicas de Gaucho no lo tienen y que Estefan ha colaborado, que son unas nuevas formas, y medio se asemeja un poco a la pera, ¿no? Como en pensar que son nuevas formas de producción de arte. El MOL es una franquicia que las dueñas del proyecto son Adriana Martínez, que es artista colombiana, y Juliana, que ella es más gestora de arte también colombiana, y un poco el proyecto son prendas hechas, realizadas por artistas ready to wear. La idea fundamental del proyecto es que
puedas consumir un objeto de arte, hacerlo parte de tu vida usándolo. Y que al consumir una prenda de arte, o sea, hecho por un artista, pero que no es una prenda hecha, sino que es una obra de arte, vos estás portando eso y alguien te va a preguntar, ¿ah, qué es eso? Y vas a empezar a hablar de ese artista y alguien va a conocer a ese artista. Medio también entre una forma de usarlo y de publicidad para el artista, como empezar a pensar otros tipos de consumo del arte también, y acercarlo a otro público que por ahí no te vas a comprar un cuadro, pero te puedes comprar un, no sé, un t-shirt. Y lo que tenía de interesante, lo que tiene interesante este modelo es que al ser una franquicia hay un porcentaje que directamente un 50% va para el artista que realiza ese producto, hay un 25% que va para el dueño que tenga la franquicia y un 25% que sirve para, que va directamente a Mall, que es el proyecto inicial, para seguir produciendo otros proyectos o revistas que quieren hacer o una edición online que ahora está como un poco pensándose como un Mall online. No sé, a mí ese proyecto, o sea, un poco pensando ahora cómo hacerlo en una edición. Algo muy lindo que ha pasado con ese proyecto es que yo creo que lo pensaron siempre como desde el artista y la posibilidad del artista, pero ahora que más proyectos en diferentes lugares del mundo tienen franquicias, tú, nosotras, embajada en Puerto Rico, lo que empezamos a ver es cómo también nosotros empezamos a colaborar sin saberlo con estos otros proyectos en otros lugares del mundo. Nosotros entonces, por ejemplo, tuvimos a Mall en el 2018 y terminamos creo que trabajando con tres artistas, pues nos llegó obra de tres artistas que estaban en UB, que pues nunca fue intencional. Nosotros ya teníamos pues la exposición armada, pero el Mall nos fue añadiendo un montón de otros artistas y otros proyectos, y así también empezamos a saber de otras cosas que estaban pasando. Entonces siento que esa colaboración entre entidades y no solo entre artistas empieza a ser súper interesante en la manera en cómo Mall facilita esas conversaciones. Recién acaba de... Bueno, tenía una pregunta, pero recién acaba de entrar una pregunta del público que dice, ¿cuál ha sido el mayor reto en cada uno de sus proyectos al vincular lo esencial de un espacio dedicado al mercado del arte, pero sensibilizando la relación con la obra y el artista? Creo que es el día a día, ¿no? De todos los proyectos, básicamente. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Estefan. Yo me justo, bueno, añadiendo a esto que estaría bueno, yo justo me había quedado, Viole, con lo que decías de ese momento de transición y de in between, porque creo como que el 2020, ok, nos adaptamos, todo está pasando online, ya está, estamos echando la nostalgia por el espacio físico, por las ferias, por el encuentro, y ya estamos a punto, ¿no? Yo, como en unos meses de quizás hacer una transición hacia lo físico, y quizás como lanzar la pregunta justamente de eso, de qué es lo que definitivamente, qué prácticas online, de estrategias integraríamos en los programas que, de los proyectos que están llevando a cabo y a qué no queremos volver, ¿no? De toda esta aglomeración y de todo este ruido y locura, ¿no? De cuando estás en ferias y un evento y un proyecto detrás del otro. ¿Estás en mi...? Es como el 2020, pues creo que se están volviendo lo mismo, como que es la oportunidad de todos estos paradigmas y todas estas formas en las que, digo, también revisar lo que estaba funcionando y por supuesto lo que no. Y lo que no nos está funcionando también como generación, también como proyectos más jóvenes. Creo que eso es algo que como quedaba un poco rezagado a veces, como que luego proyectos como ferias y eso, pues a veces se decide, tienes que hacer tal y tienes que tener esta como... O sea, y ahorita es como este punto de quiebre o esta pausa, pues también ha ayudado como de qué realmente es lo que necesitas como proyecto, cuál es el plan que quieres seguir. Y por supuesto, lo que mencionaban, como la parte colaborativa, que creo que ese es el pues ahora sí que el antídoto, ¿no? Como de, creo que ahorita pues tratar de colaborar, tratar de no darle también tantas lecturas a las colaboraciones que luego existen, que creo que entiendo la parte de ser crítico, pero a veces ahorita es, pues, literal, estamos en modo todavía de sobrevivir
y de que a veces, pues muchas cosas es justo para eso, o sea, para cómo continuar, qué podemos hacer, qué podemos colaborar. Y sí, creo que eso es lo interesante de que nos dejó el 2020 y bueno, justo que acaba de ser el aniversario de la pandemia. Entonces, de repensar a dónde vamos a ir. Yo lo que sí que me gustaría añadir en cuanto a lo que Mauricio estaba comentando es que sin duda alguna hay que asumir que la digitalización ha llegado para quedarse, ¿no? Y tanto Blanca como yo, yo misma y la pera, nosotros creemos en la fisicalidad del objeto. Yo siempre utilizo la frase, la importancia del tocar con los ojos, ¿no? Pero sí que es cierto que seguir tapándonos y obviando una realidad que está llegando tampoco tiene mucha lógica, y quizás lo que sería también interesante es entre todos entender cómo esa digitalización va a hablar el lenguaje del arte. Para nosotras lo que intentamos es crear contenido y contextualizar. Nosotras tenemos le llamamos reminder, que después de que sacamos al artista la semana siguiente, y en este reminder tratamos de todo, pues un artículo de prensa, un vídeo, le pedimos un audio al artista. Esto se pretende, pues eso, mejor contextualizar, ¿no?, estas obras que no se ven, que no se tocan, que no se experimentan, que nosotras creemos y queremos, ¿no?, hacer eventos pop-up. Pero también es cierto que esta digitalización ha traído cosas buenas, ¿no? Ha traído una internacionalización total, llegamos a muchísimos más sitios, ha traído una transparencia que antes, bueno, pues que no estábamos ahí tampoco, ¿no?, en términos de precios y de otras cosas en el mercado. Entonces, bueno, la idea, o lo que a nosotras también nos interesa ahora, es ver cómo podemos conectar, ¿no?, esta parte de la frialdad y no acabar siendo un marketplace, porque no queremos ser eso, ¿no?, con lo que es la fisicalidad del objeto. Clara, y justamente con esto que comentabas, porque toda esta relación con el coleccionista estaba aconteciendo online, ¿no?, en el caso de vuestro proyecto, pero luego la obra llega a casa del coleccionista. Es decir, ¿cómo se manifiestan estos dos momentos de integración con la obra? Perdona, Blanca, estás muted. A ver. Perdona. Sí. No, y bueno, yo iba a decir que algo que Clara y yo pensamos desde el principio al respecto de esto es que nosotras no somos una galería, ¿no? Entonces, también como quería, o sea, es decir, en ese sentido, el artista está enviando la obra directamente al coleccionista, ¿no? Entonces, en ese sentido, como creamos un poco, queremos que el artista tenga esa relación directa con el comprador final de su obra. El artista empaca la obra, el artista le puede meter pues su business card o una notita o lo que quiera, ¿no? Entonces hay como esa mediación más directa, yo creo, entre artista y comprador final. Nosotras queremos que los artistas también estén en contacto con esta gente y que ellos sientan que tienen un poquito esa relación más cercana al recibir la obra directamente, ¿no?, del creador. Entonces, bueno, esto yo creo que también es una idea que queríamos también un poco fomentar y que creemos que, bueno, a los artistas les parece bueno y les gusta y les beneficia. Totalmente. Estaba mirando si había otra pregunta. No sé si Juan quieres hacer alguna acotación. Creo que nos hemos pasado un poco del tiempo, como 15 minutos más. Aprovechemos este momento para últimos comentarios. No, yo simplemente igual, más un comentario que una pregunta, agradeceros el tiempo. La verdad que es maravilloso como escuchar, igual algunos proyectos obviamente los conocía desde hace tiempo, algunos los conocemos hace años, otros no los conocía, pero creo que en estos momentos de, pues eso, de parón, complejos, de momentos de no saber hacia dónde se va, de momentos de no saber si vamos o no vamos y de mucho replanteamiento y repensar cosas y cómo estamos funcionando y qué nos funciona y qué no nos funciona y hacia dónde vamos, escuchar propuestas tan distintas, pero a la vez con cosas en común bien importantes que creo que han ido saliendo en la conversación, ha sido súper bueno.
cosas como, creo que decía Malena, lo de volver a lo esencial, ¿no?, de las cosas, creo que es muy importante y que es algo que también llevamos hablando bastante tiempo. Esta cosa de ser híbrido, de ser nómada, de espacios entre un lugar y lo otro, ¿no?, creo que también es muy importante y son cosas que todos más o menos tenéis en común. Y me ha gustado mucho la frase que decía Mauricio, que puede venir después de las llamas, ¿no? Y creo que ahí es donde, creo que a partir de ahí es donde tenemos, y lo que decíais, es un momento en el que ahí, obviamente, además de toda la complejidad de cosas que terminan y de cambios que creo que van a ser estructurales y de cosas que quizá no van a volver a funcionar, cosas nuevas que llegan, como decía Clara, esta cuestión de la digitalización, obviamente hay cosas que van a llegar para quedarse, aunque sepamos que la digitalización no va a sustituir muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Pero sí que pues, siento también que estamos en ese momento de que se abren posibilidades de repensar muchas cosas y de ver hacia dónde vamos. Y creo que proyectos como los vuestros son súper importantes para ver y para poder caminar juntos. Y ahí creo que hay otra cosa muy importante de lo que estabais hablando ahora en el tema de las colaboraciones, ¿no? Que creo que es algo muy, muy esencial. También creo que tiene un componente generacional, si me lo permitís, porque creo que todos estamos acostumbrados y hemos estado acostumbrados en los últimos años a colaborar unos con otros y a buscar las formas de ir juntos en, saltando de crisis en crisis, que es lo que nos ha ido tocando en los últimos años. Y creo que somos muy conscientes de que necesitamos esas colaboraciones para seguir hacia adelante. Entonces, nada, bueno, era como un poco ese comentario. Y igual si alguno se quiere lanzar a decir qué cree que viene después de las llamas, soy todo oídos. Yo creo también que, bueno, que estamos como viviendo un proceso de desarraigo bien fuerte en estructuras, en, ¿sabes?, en lo que pensábamos que iba a funcionar, y justamente lo que vendrá detrás de las llamas es, ¿sabes?, nadie sabe, ¿no?, como estamos en el umbral. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ser parte de esta conversación, por compartir, por estar abiertos al diálogo y que nos veamos pronto. Muchas gracias. Yo aprovecho para hacer un poco de spoiler y a avisarles a todos los que todavía están escuchando que del 27 de abril al 2 de mayo tendremos la Semana del Arte Zona Maco en Ciudad de México. Direlia va a estar curando junto con Catalina Lozano el programa de Zona Maco Patio en espacios públicos y además va a haber proyectos en colaboración entre galerías, en las galerías de la ciudad, con galerías también de otras ciudades, de Guadalajara, de Monterrey, de Chiapas, de distintas ciudades de México, que van a estar colaborando. Y también queríamos desde la feria como aportar un poco a esa idea de contexto, de comunidad y de colaboración de la que hablábamos. Entonces los proyectos que se presenten en los espacios de las galerías van a ser muchos de ellos proyectos en colaboración. Por ahí va a estar también Llano, llaneando. Llanero, el futuro. Buenísimo. Gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.